Hola gente, acá me agarran lavando los platos. Miren, ya que estamos acá, les quería mostrar una cosa. Este va a ser el primer video no tan típico del canal. Ya se darán cuenta que vamos a cambiar la onda y vamos a empezar a hacer otras cosas. Les quería contar sobre esto, que es maravilloso. Esto se llama lufa, es una esponja de origen vegetal. O sea, crece, se lo voy a dejar en imágenes. Es como una calabaza, un zapallo, una curvivitácea. Para los que les gustan más los términos científicos y agronómicos, que cuando se seca, la dejamos secar, bueno, aquí quedan las semillas y pierde toda la pulpa, digamos, la carne, digámosle, y la cáscara, y nos queda esta fibra vegetal que tiene la propiedad de funcionar como una esponja, o sea, es capaz de absorber agua y devolverla. Pero además tiene mucha resistencia y además nos sirve para fregar bien los platos. Aquí tengo una esponja de estas normales, la clásica, estas con el verde y el amarillito, ¿verdad? De toda la vida, bueno, no de toda la vida, pero de los últimos 40 años, ¿no? Más o menos. Y más o menos las compré al mismo tiempo y las he venido usando un día sí, un día no, para comprobar cuánto más aguantaba esta. Y bueno, esta ya está a punto de tirar y esta está exactamente igual que el primer día. O sea que ya esta aguanta mucho más. Además, esta tiene varias ventajas. Es totalmente biodegradable. Una vez que termine su ciclo, la puedo compostar. Y además, como si fuera poco, es una planta que la puedo plantar si tengo espacio. Viene como una enredadera, ¿verdad? O sea, tengo que tener donde guiarla y tal. Y va creciendo. Y va a dar muchísimas lufas. Y si me sobran lufas, pues las puedo regalar. Las puedo hasta llegar a vender si tengo ganas. Así que no es una mala idea, si tienen un espacio, hacerse su plantita de lufa. Las semillas se consiguen fácilmente por internet el día de hoy, o cualquier persona que tenga te puede dar alguna. Esta de hecho traía, ¿eh? Esta era una entera, así es entera, yo la corté al medio porque con este pedazo ya me da, o sea que tengo otra lista para cuando esta ya no dé más, que no sé cuándo será porque dura muchísimo, ya les digo. Y esta traía unas semillitas que por ahí hice un semillero y estoy esperando a ver si salen. ¿Ya? Cuando están secas se ponen duritas y se ponen resistentes, y cuando están húmedas se ponen más blanditas. Pero ya les digo, miren, este es un plato lleno de huevo, ¿eh? Bien pegadito y tal. Estoy con agua fría, la mojo un poco, la paso por una barra de jabón. Tengo estos jabones que los hace una amiga, que son restos de jabones fundidos, y hace como un bloque grande para lavar los platos, ¿ya? De forma más eco también, ¿bien? Sin ningún problema, saca todo. Tiene mucha mejor, funciona mucho mejor que esta esponja. Además, no desprende microplástico, no contamina el ambiente, no la tengo que producir a 1000 kilómetros de mi casa, no tiene huella de carbón, no tiene un camión que la haya traído, la haya puesto en un supermercado, un reponedor, o sea, un montón de cosas atrás de una simple esponja. Y en cambio aquí, pues nada de eso existe, ¿verdad? El resultado es óptimo, como verán. Funcionan perfectas. Y nada, eso era todo lo que quería mostrarles el video de hoy. Lo dejo que tengo un montón de platos que lavar. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados.